Gabriel, estoy en sexto de primaria, en el FEC número 1 de Turín. Y os voy a explicar un poco lo que yo pienso acerca de la igualdad o la inclusión. La igualdad creo que es que todos tengamos las mismas oportunidades, que tengamos el mismo respeto, que tengamos las mismas posibilidades de hacer las mismas cosas dentro de lo posible, claro. Como veis, aquí tengo una tabla, ¿la podéis ver? Unas palabras subrayadas en naranja y otras en verde. Estas palabras que tengo aquí son cualidades o habilidades, como quieras llamarlo. Y las que están subrayadas en naranja son las que se consideran normales, ¿no? Y el resto son habilidades que podría tener cualquiera. Como veis, las que están naranjas son, por ejemplo, intelecto, memoria, saber ganar dinero, el físico, la religión, el país de origen, etc. La reflexión, pienso yo, es que habiendo tantas como hay aquí, que son, como ya dije, unas 30, que solo 9 sean las que hagan, las que te hagan normal, me parece absurdo. Teniendo la empatía, la paciencia, la humildad, la generosidad, teniendo esas, pudiendo tener esas habilidades, que esas no sean las que te hagan normal, eso no quiere decir que tú seas raro, porque no lo eres. Porque todos tenemos una habilidad, una capacidad especial para algo. Puede que no llegues a conocerla, puede que esa capacidad que tú tienes no llegues a saber que existe. A lo mejor se te da bien el origami y nunca en la vida escuchas hablar del origami. Si lo ves aquí, una frase que es de un filósofo indio muy importante que se llama Giddu: no es saludable estar bien adaptado a una sociedad enferma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que seáis más bajitos, seáis más altos, siempre tenéis una habilidad para hacer algo. Y más, por más que os digan que sois raros, no es verdad. Y esta es mi reflexión sobre la igualdad el día 2 de abril, el día del autismo. Found it there in your heart. It isn't too hard.